Campeones, está Matías Cravero, ya va lo más alto. Arriba del techo, arengando a todo el equipo. Matías Cravero festeja el cordobés de Colazo, la algarabía Andy del equipo de Alejandro Bucci. Campeón, pues tiene más de 42. Ahí está siendo llevado en andas el equipo de Bucci, hoy que describía Sandy los cuatro campeonatos logrados en los últimos años. Y siempre con el mismo auto, fue con el mismo Fiesta. Aquí está. Aquí está el campeón. La emoción de Cravero. Todavía no lo puedo creer. Una felicidad enorme. De a poco se cumplió un sueño por ahí. La última fecha del año pasado, cuando hablaba con el Ale, me decía que él quería ser campeón conmigo algún día. Y nada, ahora no lo puedo creer, la verdad que no lo puedo creer. Solo palabras de agradecimiento a todas las personas que hicieron esto posible, que la verdad que son muchísimas. A ver, se llenan de lágrimas las hojas del flamante campeón. A ver qué más dice de la carrera. La segunda parte de la carrera. Sí, la verdad que el auto fue contundente toda la carrera, todo el año. Sobre la mitad del campeonato me empecé a adaptar mucho más. Gracias, mi amigo. Ahí Bucci, viene Ale Bucci a abrazarlo, el titular del equipo. Gracias, mi amigo, le dice. La emoción de los dos, te quiero mucho, le dice Matías Cravero. Sentí como quinta del campeón. Y ahí ya se van todos a fundirse en un abrazo y en un festejo, el equipo campeón. Ese es el equipo de Alejandro Bucci con Matías Cravero, que otra vez lo suben en andas, Andy, para el festejo. Ale, invencibles en los últimos años del TN, la referencia al Ale Bucci Racing. La verdad que es muy contento y muy agradecido, como digo siempre, a mi equipo, que es una gran familia. La verdad que, y los pilotos que vienen al equipo, que se terminan haciendo amigos nuestros, porque somos así nosotros, somos natural, somos de garra, somos de laburo y venimos bien de abajo. Entonces, eso es lo que hace que seamos tan unidos y los pilotos después sean amigos nuestros. Quería ser campeón con Cravero, era el objetivo de este año. ¿Apostaste por él? Apostamos por él. El año pasado tuve una charla con el padre, con David. Yo confiaba mucho en David, en Matías lo había tenido años anteriores, pero era muy joven. Vi su crecimiento. Así que fue una apuesta en conjunto. Grandes pilotos, pero el autito este queda para el museo de la historia de la categoría con los títulos que ha ganado. Queda para el museo de mi taller. Gracias. Gracias, un saludo para todos. El testimonio de Alejandro Bucci, titular del equipo. Felicitaciones, campeón. Inolvidable. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que nada, feliz. No tengo más palabras de agradecimiento a todo el mundo que hizo esto posible. La verdad que es mucha gente. Principalmente al gran equipo que tengo atrás, que supo preparar el auto lo suficientemente bien para carrera tras carrera estar peleando, que no se pare nada todas las carreras, que es muy importante. Y nada, mi viejo, toda mi familia y mucha gente como sponsor que están carrera tras carrera poniendo su granito de arena. ¿Cómo fue esta carrera? Nada, salimos a buscar sumar puntos y después nada, tenemos auto para salir entre los tres y aprovechamos todo. Te preparaste de la mejor manera para este año, con un gran sacrificio, poniendo todo, y los resultados iban a dar. Sí, dejamos todo, tanto físicamente, mentalmente, buscamos el mejor equipo,
y estoy viviendo un sueño ahora. Se te caen las lágrimas de la emoción. Y sí, esto no se vive todos los días. Cuando era chico nunca pensaba correr en Turismo Nacional, ahora soy campeón y bueno, ya estamos pensando en seguir escalando. Felicitaciones, campeón. Muchas gracias.